Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. Qué vida buena, 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 qué vida buena. Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones. La procesión va por dentro. Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. Muy buenas tardes, comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los martes de 15 a 16, aquí por la Ecomedios, por la M1220. Estaremos con ustedes durante una hora con Pilar Wolfert en la producción periodística, con Javier Martínez en la operación técnica, y de paso le deseamos con una demora de unos 3 días, digamos, porque el domingo fue el Día Nacional del Operador de Radio. Desde acá, bueno, en el nombre de Javier, felicitamos a todos los operadores que también se desempeñan en todas las radios, no solo en Ecomedios, en todas las radios del país. Mi nombre es Marcelo Batti, conduzco este programa que tiene como columnista a Fernando Alonso, quien fuera su conductor justamente durante prácticamente 14 años, desde sus inicios en este programa. En un día que, si bien se mantiene con una temperatura medianamente fresca, tirando a fría, en este momento estamos con una temperatura de 17 grados 4 décimas, el día es totalmente despejado, y para el resto de la semana, más allá de que en algunos días se esperan algunas nubes y algún tiempo un tanto nublado, pero tirando a llover, no hay probabilidades de lluvia, al menos desde acá hasta el lunes que viene. Así que a disfrutar estos días que nos quedan, más allá del frío, abrigarse, pero en buenas condiciones meteorológicas. En este momento la temperatura, como dijimos, es de 17 grados 4 décimas, se espera una máxima de 20, difícilmente lleguemos a esa máxima porque ya más o menos dentro de una hora suponemos que la temperatura comenzará a descender. Pero bueno, estamos aquí en este 26 de mayo, día 68 de esta cuarentena que ya va por su quinta prórroga, y nadie puede garantizar que esta prórroga sea la última. Por el contrario, lo que se espera que haya nuevas y sucesivas prórrogas, teniendo en cuenta que todavía no comenzó el invierno. Y esto va más allá de la buena o mala voluntad que haya en las autoridades. Esto tiene que ver con una doble condición que arrastra a la Argentina, que la diferencia respecto de otros países que a lo mejor han tomado una cuarentena más flexible, podríamos decir, y con otros resultados, por empezar, porque no queremos comparar con... Sería muy fácil compararse con Brasil o como en Estados Unidos, que tienen muertes de decenas de miles. Pero en comparación con otros países que quizás no sean de América Latina, más bien de Europa, podríamos decir, tenemos una diferencia por partida doble. Por un lado, el sistema sanitario argentino no está tan desarrollado como podría estar el de otros países. Y por el otro lado, las condiciones demográficas, urbanas y sanitarias de este país y de toda la América Latina dejan mucho que desear. Digamos, este país viene arrastrando décadas de pobreza y esto no es gratis. Y esto, bueno, obviamente se observa bastante preocupación en ese sentido, bien podría decirse preocupaciones, así en plural, porque en realidad lo que se ven son avances y retrocesos en los últimos días. Todos sabíamos, o al menos intuíamos, que esos avances y retrocesos se iban a dar por la propia dinámica de esta pandemia, que no se da de manera uniforme y homogénea en ninguna parte del mundo. Tampoco se iba a dar de manera homogénea y uniforme en la Argentina. Tenemos dos provincias que hasta ahora no han tenido un solo caso de contagio. Tenemos, por el otro lado, en las zonas más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, un aumento de la curva y una preocupación en ese sentido. Oímos por un lado que en la gran mayoría de las provincias, al menos 19, hace varios días que no se reportan casos. Esto no es suficiente para cantar victoria desde ya, pero no deja de ser una noticia alentadora. Pero también, como decíamos, vemos que el problema se agrava en las zonas más vulnerables del área metropolitana. Es el caso de Villa Azul, en el límite de los partidos de Avellaneda y Quilmes, es la noticia del momento, pero seríamos muy ingenuos, muy inocentes si pensáramos que el problema termina ahí, en Villa Azul. Hay más de 2.800 villas de emergencia en la Argentina, o el eufemismo que le queramos poner. Otra costumbre argentina también, en vez de resolver los problemas, buscar el eufemismo para que la realidad quede presentada de la forma más elegante posible. Y así como en su momento
un gran escritor como Bernardo Berbisky le puso las cosas en su lugar y la llamó Villa Miseria. A partir de ahí, aparentemente, en vez de solucionar el problema, se le buscó la denominación más elegante para que esto pasara desapercibido, y se lo empezó a llamar villas de emergencia, barrios carenciados, barrios vulnerables, zonas vulnerables, y ahora barrios populares. Pero más allá del nombre que le queramos dar, hay 2.800 en todo el país, y más de la mitad están en Capital y Provincia de Buenos Aires. Y cerca de la mitad de esas 2.800 fueron surgiendo en los últimos 20 años. O sea que, si bien es un fenómeno viejo, está en crecimiento. Como decíamos, este proceso de precarización urbana y habitacional no es nuevo, ya lo sabemos. Comenzó tímidamente a partir de la crisis de 1929 con el crack bursátil que se extendió por todo el mundo y en la Argentina se dio a conocer como década infame. En su momento con la villa de Puerto Nuevo, que aparecía como un hecho aislado, casi una curiosidad pintoresca que daba lugar a una película de Luis Andrini, pero no más que eso. Luego se extendió, primero con una mala planificación urbana en medio de las migraciones internas que se dieron por la industrialización de las grandes ciudades y la migración de las zonas rurales. Y luego se extendió por el agravamiento de las sucesivas crisis económicas y sociales por las que supo atravesar el país. Ya no se trataba de migraciones internas, sino de gente que era desplazada dentro de las mismas zonas urbanas. Y si alguna enseñanza nos deja esta situación, es que si no atendemos como corresponden las cuestiones importantes, tarde o temprano vamos a ser sobrepasados por la urgencia. Es decir, traducido al lenguaje de la actual situación, por no habernos preocupado debidamente por la crisis habitacional en el último medio siglo, por lo menos, por no habernos preocupado por las villas de emergencia o el nombre que le queramos poner, por habernos preocupado simplemente en ponerle un nombre elegante pero no resolver el problema, hoy tenemos que padecer una situación de angustia, con villas cercadas y sin la certeza de saber cuál será la próxima después de Villa Azul. Y otra de las preocupaciones comienza a vivirse por estos días en la ciudad de Buenos Aires, quizás menos angustiante, seguramente menos angustiante, pero no deja de ser preocupante, pero este es el caso de los comercios de cercanía, que después de abrir sus puertas durante 2 semanas, con la esperanza de por lo menos comenzar a recuperar parte de lo perdido, ahora tienen que volver a cerrar esas puertas. Y bueno, al respecto, una frase al pasar del presidente Alberto Fernández en su conferencia de prensa el último sábado, ¿no? Dijo que en la ciudad de Buenos Aires estaban en condiciones de reabrir el 60% de los comercios. Sin embargo, solo reabrió el 40%. Y también dijo que de ese 40% que reabrió, solo pudo vender el 30% de lo que vendía antes de la cuarentena. Si uno hace las cuentas, lo que el presidente dijo fue que al menos en ese sector del comercio porteño, en ese sector que pudo abrir, la caída de ventas fue del 84%, el 30% de 40 da 12, perdón, 86%. En fin, no es por decir, pero es un dato más para sumar a la lista de preocupaciones, mientras nosotros seguimos en este programa que se llama Precisiones. Precisiones. Precisiones, el programa para estar informado, presenta a sus anunciantes. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Action Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después. En el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero total efectivo anual con IVA 24,49%, IVA sobre intereses 10,50%, tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94%. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Hablando de bancos,
Me descargué la app Cuenta DNI en mi celu y pude hacer transferencias desde casa. Se las recomiendo. También pueden hacer extracciones en el cajero, aunque no tengan tarjeta de débito. Lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular, buscar Cuenta DNI de Banco Provincia y descargarla. Es fácil, porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen. Está muy buena porque no tienen que moverse de su casa y se habilita en 72 horas. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Ya siendo las 3 y cuarto de la tarde, estamos en Precisiones por la M1220 Comedio y estamos en comunicación con el primer entrevistado de la tarde, con el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, esto es Carbio, Luis Ubizarreta. Ubizarreta, buenas tardes. Marcelo Batti lo saluda. ¿Ubizarreta me escucha? Hola. ¿Me escucha bien, Ubizarreta? No, pero muy bajo, escucho, muy bajo. A ver, vamos a tratar de mejorar el audio ahora. Perdón, ¿eh? Ahora escucho mucho mejor. Ah, bueno. Bueno, estábamos saludando justamente y, bueno, queríamos hablar con usted acerca de la decisión que tomó el Departamento de Comercio de los Estados Unidos referido a, bueno, unos aranceles que colocan para la importación de biodiesel argentino y en qué medida que esto nos perjudica. Bueno, gracias por el llamado antes que nada. No, por favor. Sí, evidentemente... Estos aranceles son una muy mala noticia para Argentina. Quiero aclarar que estos aranceles ya están en vigencia desde hace un par de años. Los Estados Unidos iniciaron una investigación, por supuesto, dumping y supuestas subvenciones al biocombustible argentino. Ese proceso llevó a que nos impongan unos enormes aranceles. La Argentina... presentó un recurso de apelación de esa medida que se llama cambio de circunstancias y, bueno, lo que está sucediendo ahora es que el gobierno americano no le dio lugar a ese pedido. Claramente nosotros consideramos que es un error porque claramente la Argentina no realiza ningún tipo de subsidios o dumping hacia productos biodiesel. Y por eso es que, bueno, estamos analizando junto a Cancillería y trabajando en equipo con la Embajada Argentina en los Estados Unidos algún medio para, bueno, rebatir esta situación y para lograr generar algún espacio de negociación que creemos que sería lo razonable. Ahora, perdón, uno supone que en estas discusiones comerciales de alto nivel a nivel internacional entre gobiernos deben fundamentar las medidas, digamos. Todos sabemos que en Argentina no solo no hay subsidios, sino que hay retenciones, todo lo contrario. ¿Qué es lo que aducen, digamos, y qué argumentan desde Estados Unidos para decir que el biodiesel argentino está subvencionado? Y bueno, es como usted dice, efectivamente. Sí, bueno, como ya digo, pero evidentemente ellos dicen otra cosa y supongo que lo sustentarán con algo, no sé. Bueno, lo sustentan en una serie de cálculos que están... debo decirlo claramente, mal realizados. Ellos, por ejemplo, estiman que el precio de la soja en Argentina es artificialmente bajo, justamente a raíz de los aranceles, y entonces hacen todo un cálculo, desechan la posibilidad de hacer el cálculo a través de la soja argentina, y entonces reemplazan ese cálculo estimando que nosotros tuviéramos que importar soja, es decir, hacen un cálculo que no tiene mucha lógica, y que en definitiva les permite arguir esta situación
nosotros, paralelamente a la discusión administrativa que estamos llevando como país ante el gobierno de Estados Unidos, iniciamos un juicio en la Corte de Comercio Internacional de Nueva York contra esta medida, que todavía no ha tenido un veredicto final. Pero de todos modos, más allá de eso, hay una cuestión obviamente de presión de la industria americana que quiere evitar la competencia contra la industria de biodiesel argentina, que es muy eficiente, y por eso en esa línea nosotros creemos que el camino para llegar a una solución es la buscar un acuerdo y la negociación, y en esa línea es en la que venimos trabajando y en la que seguiremos trabajando junto a Cancillería. Generalmente detrás de estas medidas siempre se esconde, siempre subyace algún lobby interno en cada país. En este caso se podría decir que hay productores de biodiesel norteamericanos que buscan alguna vuelta como para que esto subsista, para que estas trabas permanezcan. Sí, claramente la industria de biodiesel americana, una parte de ella al menos, ha sido la que ha empujado este caso y la que ha generado presión en el gobierno americano para cerrar el flujo de exportaciones argentinas, que hay que aclarar también que existió y fue muy importante. Nuestro principal producto de exportación a los Estados Unidos en los últimos años fue el biodiesel, y bueno, por eso es tan importante volver a abrir ese canal de comercio para nuestra industria. Y referido a eso, digamos, si podemos mensurarlo, si podemos ponerle cifras, ¿qué representa el biodiesel para la producción y para las exportaciones argentinas? Mire, el biodiesel llegó a representar unos 1.500 millones de dólares de exportaciones. En algún momento llegamos a exportar a los Estados Unidos, hace no mucho, unos 1.200 millones de dólares por año. Pero además, atrás de esas cifras, que son importantes, hay toda una cadena productiva, que es la cadena de soja, en donde Argentina tiene una alta competitividad, pero que también está atada a tener mercados abiertos. O sea, en la medida que los mercados importantes se cierren a nuestras exportaciones, obviamente esa cadena pierde competitividad, y bueno, eso sería el punto más importante que hay que visualizar, ¿no? Tenemos que lograr mantener mercados abiertos para, bueno, tener cadenas eficientes que nos permitan, como país, generar más exportaciones y de ese modo apuntar a un desarrollo sostenible. ¿Y existe la posibilidad de buscar mercados alternativos, digamos, fuera de Estados Unidos? ¿Cuáles son los destinos principales en las exportaciones de biodiesel argentino? Es Europa, es nuestro gran mercado. Bueno, ya hubo un problema también con la Unión Europea, hubo un problema hace unos años, creo, ¿no? Hubo un problema, pero llegamos a un acuerdo y nuestro objetivo es ver si logramos algo similar con los Estados Unidos. Ese es nuestro gran mercado hoy, y si pudiéramos combinar, tener abiertos esos dos grandes mercados, ese sería nuestro objetivo razonable y alcanzable. Bueno, en este momento, bueno, obviamente con toda la crisis de la pandemia del coronavirus, las negociaciones están un tanto ralentizadas, pero hubo con el cambio de gobierno cierto cambio de actitud también en cuanto a la necesidad de llegar a acuerdos de libre comercio con otros bloques fuera del Mercosur. ¿Ustedes qué posición tienen al respecto? No, nosotros y tuvimos una reunión y participamos en alguna reunión con el canciller. Nosotros creemos que obviamente la Argentina necesita tener los mercados abiertos. También entendemos que en este momento hay que ser cuidadosos para que no haya aperturas sin un análisis serio respecto a los impactos. Entonces, bueno, creemos que hay que apuntar en este mundo nuevo a generar acuerdos interbloque, pero también coincidimos que hay que hacer un análisis detallado del impacto de cada uno de esos acuerdos para no equivocarnos, ¿no? Dos preguntas para finalizar. Uno, usted dijo que se llegaron a exportar 1.200 millones de dólares a los Estados Unidos. ¿En este momento cuánto se exporta? ¿A los Estados Unidos? Sí. Cero. Porque cero. Con estos aranceles, cero. Lo que estamos es exportando a Europa, parte de lo que exportamos a Estados Unidos, hemos logrado exportarlo a Europa, y la segunda pata
que la mala es que tenemos una capacidad ociosa en la industria muy alta, es decir, tenemos capacidad subutilizada, podríamos seguir abasteciendo Europa y el mercado americano sin problemas, con lo cual, bueno, lo que está pasando es que en vez de vender biodiesel, que tiene un valor agregado más alto, estamos vendiendo la materia prima con la cual se produce el biodiesel, que es el aceite de soja, a un precio más bajo y con menos generación de empleo. Claro. Entonces, bueno, justamente el desafío es ver cómo logramos abrir esos mercados que nos permita dar un paso de calidad en nuestras exportaciones. Y ahora sí, la última. Usted dijo que presentaron una denuncia y, bueno, esto me imagino que llevará un tiempo. ¿Más o menos en cuánto estiman que esto podría estar resuelto? Bueno, lo que pasa es que si tenemos un paso positivo, posiblemente pueda haber una apelación posterior. Son procesos judiciales, como usted sabe, largos, y por eso insistimos nosotros tanto en la necesidad de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina. Y nosotros estamos muy dispuestos a hacer concesiones, y ese es el mensaje que estamos pasando. Es un mercado muy importante. Creemos que, como siempre todo el mundo dice, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Entonces, bueno, esa es la línea que estamos tratando de llegar a un acuerdo amigable y para mutuo beneficio. Esperemos que se llegue a eso. Bueno, Subizarreta, le agradezco su participación en Precisiones. Gracias a usted por llamar y le mando un abrazo fuerte. Ha sido Luis Subizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Carbio, refiriéndose a la decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de mantener una serie de restricciones, de trabas arancelarias a la importación argentina de biodiesel proveniente justamente de la Argentina a los Estados Unidos. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero total efectivo anual con IVA 24,49%, IVA sobre intereses 10,50%, tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94%. Seguimos en Precisiones luego de la entrevista al presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, Carbio, Luis Ubizarreta, refiriéndose a un tema que lamentablemente de vez en cuando tenemos que tratar, que son las trabas comerciales de países que están permanentemente pregonando por el fin del proteccionismo, por levantan, enarbolan las banderas del libre comercio, pero a la hora de los bifes, digamos, siempre pasa lo mismo. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. En este caso, bueno, obviamente, tenemos que recordar que Estados Unidos también es un gran productor y exportador de soja, y un gran procesador de soja. Con esto fabrican biodiesel, producen biodiesel, y bueno, tiene productores de la llamada América Profunda, digamos, de los estados del área central de los Estados Unidos, los grandes productores cerealeros que obviamente presionan al gobierno, tienen un poder de lobby y de voto bastante considerable. Recordemos que Trump justamente ganó con el voto de la llamada América Profunda, de los estados centrales de los Estados Unidos, y en este caso, evidentemente, hacen valer su peso para que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos mantenga estos aranceles que llegan hasta el 74% de las importaciones de biodiesel argentino. Esto no solo dificulta las exportaciones de biodiesel, sino que podemos decir que es un paso hacia la reprimarización de las exportaciones, un grave problema secular que tiene la Argentina, lo que venimos pregonando desde distintos voceros industriales desde hace décadas en este país, la necesidad de agregar valor a las exportaciones. Bueno, este es un paso en contra en ese sentido. Pero bueno, seguiremos con esta información, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas. Como dijo el doctor Subizarreta, esto va para largo, así que se supone que las negociaciones se extenderán durante todo este año y quizás el año próximo. Pero bueno, mientras tanto, tenemos que decir que hoy fue el primer día de vigencia de una nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores,
que, si bien no lo dice expresamente en la resolución, la 481/20, es una especie de restricción a la compra del llamado contado de liquidación, contado con liquidación. Esto es la utilización de títulos públicos para la compra de dólares fuera de, digamos, de manera legal, pero fuera del mercado de cambios, con un valor un tanto mucho más alto que el valor oficial, pero sin las restricciones que impone el mercado oficial de cambios de $200 por cabeza por mes. El llamado contado con liquidación, bueno, la reacción en el día de hoy fue una importante baja en el precio del contado con liquidación, está a 105,70, llegó a estar a casi 115 en un momento. Lo que sí, por el otro lado, subió el dólar paralelo, o blue, o negro, como se le quiere llamar. Había cerrado a 126 pesos por dólar el viernes pasado. Bueno, obviamente ayer no hubo actividades por ser feriado, hoy están 129. Y recordemos, el dólar oficial del Banco de Nación está en 70 pesos con 25 centavos para la compra, 65 con 25 para la venta. Esto es más o menos el resumen de lo que fue hoy el mercado de cambios en la Argentina. Cuando ya nos aproximamos a las 3:30, es un gusto hablar con Fernando Alonso, a quien tenemos en línea. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto, como ¿qué siempre. ¿Qué tal? Un gusto para mí. Y bueno, más allá que te guste o no te guste, de acá te deseamos feliz cumpleaños en tu día. Bueno. Muchas gracias. Al menos, bueno, concedimos en no pasarte la musiquita, pero bueno. No, estamos trabajando. Bueno, pero cómo no, como se debe. No es feriado, ¿qué vamos a hacer? No es feriado para nada. Vos sabés que lo que estaba haciendo era repasando algunas noticias que me parecieron muy interesantes. Una viene de Suiza y tiene que ver con una decisión del Tribunal Supremo Federal que estableció que las empresas radicadas en ese país tienen que pagar parte del alquiler de las viviendas de sus empleados si las obligan por cualquier circunstancia hacer teletrabajo. Esta fue una demanda que ya tiene más de un año, pero es muy, muy interesante. La publicó ahora Twitter and Facebook. La decisión es de abril del 2019, pero obviamente tomó mucha actualidad en este momento. Lo que consideró el Tribunal Supremo Federal de Suiza, bueno, lo que hay que hacer la Corte Suprema de Justicia, es que en la medida que el empleado usó su vivienda para trabajar, la empresa tiene que colaborar con ese alquiler. No dice en qué proporción tiene que hacerse cargo, lo que sí dice es que el empleado la puede reclamar en cualquier momento. Esto es mientras está desarrollando su trabajo, pero incluso después de que terminó ese vínculo laboral o que terminó en su tarea en el hogar. Y es muy interesante porque lo que está planteando el Tribunal Supremo Suizo tiene actualidad en la Argentina de hoy, no solo en si las empresas tienen que garantizar el empleo, garantizar el salario y garantizar de alguna manera los bienes que necesite un trabajador en el caso de que haga teletrabajo, sino que está poniendo en discusión, me parece más fuerte, cómo es la relación entre los estados y las empresas. Hay una discusión muy fuerte en Argentina sobre un proyecto de ley que en algún momento se propuso de que las empresas que accedan a subsidio del Estado tendrían que compensar con acciones. Algo que decidió hacer, por ejemplo, el gobierno de Alemania, que se queda con 20% de las acciones de la aerolínea a cambio de un mega salvataje, con el compromiso de venderlas al cabo de un periodo de tiempo que en principio es de 3 años, en la medida que esa empresa logre retornar la rentabilidad. Y hay también un debate muy interesante sobre
el rol de los estados en el conjunto. Ahí estábamos viendo qué puede hacer un empleado, un estado respecto de una empresa. Pero también es muy interesante ver qué es lo que puede hacer un estado respecto del conjunto de la economía. Hay un plan que están estudiando en Europa, Angela Merkel y Emmanuel Macron lo impulsan, de inyectar 500.000 millones de euros en la economía europea en obras de infraestructura, cruzando todo el continente para garantizar una reactivación y para evitar que la crisis del COVID-19 retome los nacionalismos y vuelva a dividir a la Europa. Por supuesto, necesitan mucho debate, se está discutiendo entre los países cómo se va a aplicar esta ayuda, quién va a poner los recursos, quién los va a repagar, es decir, hay una discusión muy profunda porque no es lo mismo tomar una decisión en un estado que en un conjunto de estados como es la Unión Europea. Claro, igualmente. Pero recordemos que 500.000 millones de euros es más que todo el PIB argentino. Sí, por supuesto, pero digo, lo ponen solo en obras de infraestructura, te imaginas, sí, que un plan de infraestructura de esa envergadura, lo que le va a dar a Europa, si logran plasmarlo, es una ventaja en toda su logística, muy importante, va a mejorar, sí, claro, la competitividad de la economía, porque infraestructura no es solo hacer rutas, hacer hospitales o hacer cárceles, es también antenas de 5G para mejorar las comunicaciones, inversión en todos sistemas que modernizan todas las redes de comunicación. Así, es una inversión muy importante y que seguramente Europa la necesita para revitalizarse. Pero el debate está en cuáles son las capacidades y qué es lo que pueden hacer los estados en estas emergencias y si estas inversiones o estas discusiones significan dejar atrás el capitalismo y entrar en un nuevo comunismo como se está insistentemente planteando en redes sociales en Argentina. Por lo menos en Europa no ven la injerencia del Estado, ya sea obligando a las empresas a ser solidarias con sus trabajadores, ya sea los estados aportando inversión o subsidio a empresas con problemas o disponiendo de mega planes de inversión. En ninguno de esos países europeos se entiende que estas ayudas del Estado es dejar atrás el capitalismo, sino que es entender cómo es la evolución de esta crisis, buscar generar el menor daño posible sobre la vida de las personas, salvar las vidas humanas primero y después generar el menor daño económico posible y, como siempre decimos, Marcelo, intentar aprovechar las crisis para convertirlas en oportunidades, como dice el proverbio chino. Debate interesante. El COVID va avanzando semana tras semana y por ahora ni en aquellos países que se animan a liberar algunas actividades parece que se puede hablar de que la crisis pasó por su pico máximo. Da la sensación de que todavía van a llegar a nuevos picos. Y en cuanto volviendo al tema inicial del teletrabajo, sería interesante que ese debate se trasladara para estas latitudes, ¿no? Porque bien pensado es un traspaso de costos de la empresa al trabajador. Sí, digamos, se te rompe una computadora, la tenés que pagar vos. Pero son metros cuadrados, es electricidad que la pagas de tu bolsillo, un montón de costos que en vez de pagarlo a la empresa lo paga el trabajador. Sí, no solo si se te rompe, sino la inversión inicial que hay que hacer. No todas las casas disponen de una computadora de última generación necesaria para correr programas como los que pueda requerir una empresa. No todas las casas o los hogares tienen una conexión a internet a la velocidad y con el ancho de banda que puede requerir para el teletrabajo. No todos tienen un ambiente de la casa disponible para aplicar a esto. Claramente
las personas que están haciendo teletrabajo están haciendo un esfuerzo muy grande en estas circunstancias, y así como las empresas hacen un esfuerzo, porque hay que reconocer que para las empresas es también una complicación, lo que hay que evitar es que esto se convierta en una nueva normalidad y que las empresas asuman que pueden disponer de la fuerza laboral de sus empleados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con los recursos que les pertenecen a sus empleados. Entonces, claramente, como decís vos, es un debate que tiene que abrirse para que no genere inequidades cuando termine este momento histórico que vivimos, ¿no? Seguramente. Bueno, Fernando, para seguirle la verdad, y seguramente el martes próximo o algunos de los otros martes que vamos a tener la oportunidad de volver a charlar, vamos a retomar este tema. Dale, un gusto, Marcelo, y un abrazo para todos. Un abrazo para vos y nuevamente felicidades. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Ha sido Fernando Alonso hablando de esta situación internacional, este debate que se está abriendo por el momento en Suiza, pero esperemos que se extienda a otros países, acerca de quién financia el teletrabajo en este sentido. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Consejos de prevención de Accord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Accord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Accord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Continuamos con Precisiones. Precisiones. Conduce Marcelo Vázquez con la participación de Fernando Alonso. Seguimos en Precisiones, recordamos la temperatura, subió un poquito ahora, 18 grados 3. Nos estamos acercando a la máxima pronosticada de 20 grados. Esperemos que a lo mejor, no sé, a lo mejor uno se equivoque y llega, pero creemos que ya a esta altura del día la temperatura va a comenzar a estabilizarse y luego bajar, así que difícilmente lleguemos a los 20 grados. Pero más allá de eso, tenemos que decir que es un día agradable. Arrancó bastante frío, pero bueno, es la característica de los días de mayo y junio, más mayo que junio, digamos, que arrancan fríos y terminan frescos y ya casi primaverales a esta altura de la tarde. 18 grados 3, recordemos que en el resto de la semana no se esperan lluvias y que el día está absolutamente despejado, el cielo está absolutamente celeste, así que aquellos que puedan disfrutarlo tienen todas las de ganar en este sentido. Los que no tienen todos para de ganar son los protagonistas, digamos, en este caso escribanías, inmobiliarias, bancos también, todos los protagonistas del mercado inmobiliario. Recordemos que el mercado inmobiliario viene en caída libre desde hace por lo menos 2 años. Un mercado que se rige, básicamente las operaciones se pactan en dólares. Con la disparada del dólar a partir de abril del 2018 empezaron los problemas, luego los problemas se agravaron con el cepo, y ahora con la cuarentena y la consabida interrupción de las actividades en inmobiliarias, en bancos y en escribanías, la actividad de lo que se llama la compraventa de inmuebles ha caído en la lona, literalmente. Si yo les digo que en todo abril,
todo abril, en los 30 días de abril, ¿cuántas operaciones de compraventa de inmuebles se hicieron en la ciudad de Buenos Aires? Ustedes no lo van a creer. 7. No 7.000, no 700, no 70, 7. O sea, los dedos de una mano y dos dedos más. 7. 7 compras de viviendas en todo el mes de abril. Eso fue a donde ha caído la actividad inmobiliaria en el mes de abril, que al menos en la ciudad de Buenos Aires, no tenemos los datos del resto del país, pero suponemos que seguirá todo más o menos en la misma línea. Abril fue, como dijo para otro tema el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el peor mes de la historia. Vamos a seguir hablando de economía, pero más por el lado de las finanzas, y estamos en contacto con Diego Martínez Bursaco. Diego, buenas tardes. Marcelo Batis te saluda. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Diego, hoy es el primer día de vigencia de una nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores que, si bien hay que entenderlo un poco porque no lo dice explícitamente en la resolución, es una especie de restricción, de complicaciones a las operaciones de contado con liquidación. Sí, a ver, es una restricción a la comprar dólares a través de la bolsa, ¿sí? Uh-huh. Ya sea dólares, el famoso dólar bolsa o dólar MEP, que es el que la gente o las empresas mismo accedían a través del mercado de capitales, ¿sí? Uh-huh. Y donde compraban un bono y lo vendían simultáneamente ese bono contra dólares y se hacían de dólares, o eventualmente también lo de contado con liquidación, que es justamente comprar con pesos un bono y después vender ese bono en el exterior para tener la liquidación de dólares afuera. Uh-huh. A priori eran dólares que no tenían ninguna influencia sobre las arcas de la Reserva del Banco Central, porque estas eran operaciones entre privados, digamos, ¿no? Si alguien quería comprar, del otro lado hay alguien que quería vender esos dólares. Y por lo tanto, bueno, no va a tener ningún efecto de mediano plazo en cuanto a, digamos, evitar esa demanda de dólares que quiere la gente y salida de pesos, ¿no? Evidentemente no es la forma de accionar y hay otros mecanismos que van a ser mucho más eficientes si Argentina intenta de alguna manera seducir la mayor oferta de dólares. Si no, será algo efímero y estamos viendo una caída hoy de esos valores en el mercado. Uh-huh. Caídas del contado con liquidación, ahora no así el llamado blue, que subió. No, a ver, los dólares por la bolsa, que es el dólar MEP y el dólar de contado con liquidación, están cayendo fuerte. Sí. Por el otro lado, el blue está estable o subiendo. Y que es lógico, Marcelo, en el sentido de que, bueno, si hay gente y hay demanda que quiere dolarizarse y, bueno, aparecen trabas a través del mercado de capitales, ese capital, ese dinero irá a buscar los dólares donde los vendan, digamos, ¿no? Y bueno, dispuesto a pagar precios que parecerían ser elevados, pero bueno, lógicamente que es producto de la gran incertidumbre que hay sobre todo el escenario económico y financiero en la Argentina. Ahora bien, uno recurre, bueno, uno no, pues no llega, pero los que recurren, recurren justamente, para valga la redundancia, al contado con liquidación y a este dólar por bolsa, debido a las restricciones que hay en el mercado común, digamos, el ex mercado único y libre de cambios. Si se levantaran esas restricciones, ¿el problema desaparecería? Si se levantaran las restricciones en el mercado único y libre de cambio, lo que veríamos es una convergencia hacia un valor del dólar más unificado, ¿no? Seguramente subiría el dólar, el oficial, digamos, que es el del mercado único y libre de cambios, y los dólares libres de la bolsa y el dólar blue tendrían a bajar, digamos, ¿no? Y porque, a ver, 120, 130 pesos no es el valor de equilibrio hoy por hoy considerando todas las variables económicas. Lo que pasa es que, obviamente, la brecha cambiaria comenzó a crecer en la medida de que, bueno, la economía se paralizó por completo y, aparte, todo, digamos, el gasto público se financió con la emisión, digamos, ¿no? Entonces, uno hace las cuentas hacia el futuro, dónde van a ir todos esos pesos si en algún momento se vuelve a una normalidad y, bueno, y compara las reservas internacionales que tiene el Banco Central y ahí hace sus cálculos. Evidentemente es una situación delicada,
pero que este tipo de regulaciones lo que hace es postergar un problema más para adelante, digamos, ¿no? Porque de vuelta no desincentiva la demanda de dólares, sino que ralentiza las cotizaciones, pero evidentemente si los argentinos sienten que el peso no es una moneda confiable, van a seguir buscando el dólar de alguna u otra manera. Bueno, uno recuerda lo que fue diciembre del 2015, cuando se liberó el mercado de cambios, el dólar pasó de 9 a casi 15, 14.50, por ahí, un aumento bastante considerable. ¿Estaríamos en unas condiciones más o menos similares a esas en este momento, si se llega a liberar? Bueno, a ver, es cierto lo que decís, Marcelo, del dólar, el salto del dólar oficial en 2015. Lo que pasa es que el dólar paralelo, digamos, o el dólar libre, se movía cerca de los 14, 15 pesos, digamos, ¿no? Entonces, el dólar oficial es cierto que saltó cuando se levantó el cepo a esos niveles, pero después, si ustedes se acuerdan, rápidamente se acomodó en 13 pesos, digamos, y estuvo así por largos meses. Evidentemente, puede haber algo de ello. Lo que pasa es que cuanto más grande es la brecha entre los dólares libres o el informal y el dólar oficial, eso te genera muchas distorsiones para la economía y para la balanza comercial, digamos, ¿no? Porque, en primer lugar, las expectativas de los agentes que comienzan a formarse es que pronto tiene que haber una devaluación del peso oficial, digamos, ¿no? Para tratar de, bueno, no quedarse atrás con toda esta brecha. Y eso hace que los exportadores no quieran vender, porque a este tipo de cambio, si tienen la posibilidad de esperar, van a esperar hasta tanto tengan un tipo de cambio más favorable. Y por el lado de los importadores, genera una demanda mucho más grande de importaciones, porque justamente todos están esperando que el dólar sea más alto en los próximos meses. Entonces, fíjate vos que esta brecha lo que hace es terminar de complicar aún más el escenario de las reservas internacionales del Banco Central. Ahora, para el pequeño mediano ahorrista, digamos, con prácticamente vedado el acceso al dólar, con plazos fijos que le ofrecen tasas que están, bueno, son visiblemente negativas, muy por debajo de la inflación, ¿qué opciones le quedan? ¿Qué, más allá de resignarse, bueno, a perder? Sí. Esa es la paradoja, ¿no? De también la inconsistencia de la situación que estamos viviendo hoy. Porque si vos me decís, bueno, el gobierno está estimulando que los argentinos ahorren en pesos, debería fomentar tasas de interés en pesos más altas, que por lo menos le empaten o le ganen por algo a la inflación, digamos, ¿no? De manera tal de generar algún incentivo de uno a invertir en pesos. Y eso no está ocurriendo. Y fíjate que ¿por qué no lo hacen? ¿Por una cuestión de principios o hay alguna carta escondida que uno no llega a entender? Hay dos cuestiones centrales. La primera, porque ellos quieren forzar a que mucho de ese ahorro, digamos, vaya a consumo. Suponete que no tengamos la cuarentena en este momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, la estrategia de una tasa de interés real negativa, ¿sí? Es que vos, digamos, elegir ahorrar para consumir más adelante, digamos, es una tarea un poco más difícil, porque si yo ahorro y no le gano la inflación, voy a poder consumir menos más adelante. Entonces, es una manera de forzar un consumo hoy, digamos, ¿no?, para reactivar la economía. Y por el otro lado, bueno, quieren que las pymes o que el crédito, digamos, a las empresas esté, digamos, de alguna manera subsidiado, ¿sí? Y ahora, lógicamente, las pymes en este momento la gran mayoría de ellos están, digamos, luchando por sobrevivir, y me imagino que muy pocos están pensando en tomar crédito para aumentar la capacidad productiva. Entonces, si uno no fomenta el ahorro en moneda doméstica, después no puede culpar a los agentes económicos de por qué ese ahorro no se canaliza en el peso y se termina yendo al dólar, digamos, ¿no? Es un equilibrio muy, muy difícil, pero que lógicamente hay un desincentivo muy grande a tener pesos y ahorrar en pesos en la Argentina. Perfecto, ha sido muy claro. Bueno, te agradezco, Diego Martínez Bursaco, por tu participación en Precisiones. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Igualmente para vos, ha sido Diego Martínez Bursaco, economista, refiriéndose a la nueva normativa fijada por la Comisión Nacional de Valores, que implica lo que ya se llama un parking de 5 días, para las operaciones, para la adquisición de dólares a través de la bolsa en el llamado contado con liquidación. Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria. En Acción Energy nos ocupamos del presente,
pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos. Porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Action Energy. Hoy más que nunca, energía de superación. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero total efectivo anual con IVA 24,49%, IVA sobre intereses 10,50%, tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94%. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500. Hablando de bancos, me descargué la app Cuenta DNI en mi celu y pude hacer transferencias desde casa. Se las recomiendo. También pueden hacer extracciones en el cajero aunque no tengan tarjeta de débito. Lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular, buscar Cuenta DNI de Banco Provincia y descargarla. Es fácil porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen. Está muy buena porque no tienen que moverse de su casa y se habilita en 72 horas. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero total efectivo anual con IVA 24,49%, IVA sobre intereses 10,50%, tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94%. Y ya en el tramo final del programa vamos a dar paso a la información empresaria del día. Digamos al respecto que Santander Argentina ofrece Aula Virtual Women, una plataforma web con herramientas de formación y negocios enfocada en generar nuevas oportunidades para emprendedoras, empresarias y profesionales y potenciarlas en el contexto actual. Más de 5.000 mujeres ya accedieron al sitio, que cuenta con unas 60 notas y videos en diferentes categorías que acercan herramientas para inspirar, ayudar y motivarlas a superar los obstáculos con los que se enfrentan al momento de emprender o dentro de su carrera profesional, así como también para el desarrollo de sus habilidades. Las temáticas son diversas y motivadas por problemas específicos y pensadas para rentabilizar y escalar negocios, dos puntos críticos en los que se traduce la brecha de género a la hora de emprender. Por otro lado, y siguiendo con los bancos, digamos que el Banco Ciudad lanza una nueva línea de créditos para trabajadores autónomos y monotributistas que amplía las alternativas de acceso al financiamiento de los emprendedores y complementa las líneas vigentes con amplios destinos para el desarrollo de las actividades productivas. El nuevo crédito se otorga con aval de Garantizar, Sociedad de Garantías Recíprocas, y es por un monto de hasta 300.000 pesos con una tasa de interés fija del 24% nominal anual. De hasta 24 meses el plazo. Dentro de esta alianza estratégica con una sociedad de garantía recíproca, el Banco Ciudad ofrece a las mujeres emprendedoras una propuesta integral que incluye, además del financiamiento, un abanico de alternativas de formación específica.
Y para finalizar con la información empresaria del día, digamos que Naturgy lanza la edición 2020 de su programa de inversión social Energía del Sabor, que este año ha sido reformulado para poder colaborar durante la pandemia por coronavirus COVID-19. Así, junto a la Asociación Civil Peregrina, se dictará un taller de cocina en el comedor Unidos por la Sociedad del barrio de La Cava, en San Isidro. El programa se focalizará en la capacitación en el oficio gastronómico del personal de comedores comunitarios. Las capacitaciones se dictarán a través de videos explicativos enviados por mensajería instantánea a voluntarios del comedor de La Cava. Participarán en ellas 60 voluntarios, quienes diariamente elaborarán más de 200 raciones de comida que son distribuidas en el barrio. Los videos serán producidos entre Naturgy y Peregrina, con clases de profesores de cocina y consejos de nutricionistas para la elaboración de las viandas. Y ya con esta información empresaria que dimos recién, nos despedimos. Este ha sido el programa de hoy de Precisiones. Volveremos dentro de 7 días con Javier Martínez en la operación técnica, con Pilar Wolfert en la producción periodística, con Fernando Alonso en su columna de Economía Internacional. Mi nombre es Marcelo Batis y volveremos entonces, como dijimos, dentro de 7 días, aquí por la M1220 Ecomedios. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones.